Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tenchi, especialmente dedicado a los centros de mayores del distrito de La Tina. Seguimos en la casa de campo y seguimos alejados de la gente, así que fuera la mascarilla. En el vídeo anterior vimos los dos primeros movimientos de la primera parte. Hoy vamos a ver los movimientos siguientes, pero nos vamos a saltar el acariciar la cola del ave o acariciar la cola del gorrión, porque ya está visto en el vídeo de las cuatro primeras puertas de energía. Lo podéis buscar en el blog, en el canal, y ahí encontraréis toda la información. Después de acariciar la cola del ave, vamos a volver a girar hacia el látigo simple. Y el látigo simple es este movimiento. Lo primero es tener claro cómo hacer el giro de 180 grados. Y en el tricir, lo que voy a hacer es liberar la pierna, girar juntando la punta de los pies. Voy a acabar como si fuese Dina Morgan. Voy a cambiar el peso de pierna y voy a acabar el giro. Siempre es interesante que esta parte se realice en equilibrio y que no se caiga. Pero tenemos distintas componentes del Tai Chi que trabajar, y un día podemos trabajar el equilibrio y otro la coordinación. Vamos a las manos. Giro. Y fijaros, la mano derecha, como si cogiese una chispita de sal para echarla en el puchero. La mano izquierda abre y ahora avanza. Perdonad que cambie de sitio, pero creo que el vídeo se va a ver mejor. Estábamos diciendo, cambio el peso, tiro del ombligo y ahora, a la que vuelvo a cambiar el peso, vuelvo a balancear un poco el cuerpo, chispita de sal o pico de grulla con la mano derecha, planto el pie izquierdo, acabo de girar y voy al frente. Látigo simple en la forma tradicional del estilo Yang, siempre, siempre, siempre lo vamos a hacer hacia la izquierda, y va a ser un movimiento de salida muy recurrente. Lo voy a tener al principio de la primera parte, después de acariciar la cola del ave. Voy a girar a látigo simple, pero es que también lo voy a tener a lo largo de toda la segunda parte, no solamente cuando acaricie la cola del ave, sino en muchas de las transiciones. Por ejemplo, al salir de nubes. Yo estoy haciendo manos como nubes. La última nube se hace con paso atrás. Y ahora desde aquí voy a salir a látigo simple. Va a ser distinto porque solo giro 90 grados. Y ahora lo mismo. Pero a diferencia de acariciar la cola del ave, en el que lo hago todo, por así decir, en la misma línea, con la última nube no. Con la última nube avanzo y giro a la derecha. Hago un giro de 90 grados, mientras que antes lo hacía de 180. En la tercera parte también va a ser muy recurrente, porque va a tener muchos acariciar la cola del ave, y de ahí voy a salir siempre a látigo simple. Pero además, este movimiento tiene la peculiaridad de que nos introduce en serpiente que emerge. Las dos serpientes que emergen de la tercera parte salen desde látigo simple. Desde aquí, abriré el pie de atrás y sacaré serpiente que emerge para ganchos dorados o para puño de 7 estrellas. Y otro dato interesante de este movimiento es que también sirve para distinguir el estilo Yan del estilo Chen. A ver, el estilo Yan y el estilo Chen se distinguen por muchas cosas, pero una de ellas es por esta. En Yan hacemos el látigo simple casi de una, y digo casi porque, si os habéis dado cuenta, traigo las manos pero las devuelvo para luego abrir, mientras que en Chen hacen más primero una mano, luego abren la otra, no sé si por arriba o por abajo, sientan y desde ahí sacan el movimiento del látigo simple. Es decir, que en Yan sería casi como con un rebote, pero más directo, mientras que en Chen, aparte de que sientan, luego hay una segunda parte del movimiento. Otro movimiento muy típico que continúa con látigo simple es el medio paso para atrás o una pequeña retirada. Desde aquí
medio paso para atrás. Bien, de látigo simple vamos a pasar a pipa. Tocar la pipa o tocar la vigua. En la primera parte se hace una vez a derechas y dos veces a izquierdas. Es decir, que es uno de los pocos movimientos que se practica en ambos sentidos en la forma. Partimos igual, que lo tengo que hacer en el sentido casi contrario. Solo que ahora, en lugar de juntar las puntas de los pies 45 grados para dentro cada una a lo Lina Morgan y salir en 180 grados, voy a salir, serían 90 más 45, 135 grados. Como no vamos a estar con el transportador de ángulos en el suelo, lo que hago es girar el pie delante hasta que está perpendicular a la cámara. Y ahora yo me pongo a 45 grados con relación a este pie. A ver, 5 grados arriba, 5 grados abajo, estoy a 135 grados de la línea en la que estoy. Las manos, lo que voy a hacer es dejar que hundan y ahora que cada una siga la posición de su hombro con respecto a la cadera. La cadera que está delante tendrá el brazo adelantado, la otra que está retrasada sube por detrás. Y ahí, lo que decíamos del 10, partir. Cuando lo hago a la izquierda después de los cepillados de rodilla, es lo mismo. Viene con un medio paso y ahora lo que hago es sentarme atrás para volver a recolocar hombro sobre cadera, hombro sobre cadera. Y ahí, igual, subo y 10. Las manos suben y cierro, subo, cierro, subo, cierro. La mano adelantada a la altura de los ojos, la retrasada a la altura del codo. Guardia lejana, guardia alta, guardia cercana, guardia baja y las dos manos cierran la línea del centro. Para trabajar este ejercicio es muy interesante trabajar con ese taburete imaginario. Me siento en el taburete. Y ahora imaginaros que os echéis una escopeta al hombro, ¿vale? Pero no os pongáis en pan tirador porque no es la idea. Me indica qué mano tengo detrás, qué mano tengo delante. No agarro el gatillo, las dos manos suben para arriba y ahora giran al centro. Vamos a hacer estos ejercicios metiéndoles un poco más de trabajo. Si por ejemplo, látigo simple, ya tenemos cogido el movimiento, puede ser que nos interese darle un poco más de trabajo. Vamos a hacer lo mismo con la respiración. Pero entonces es una filosofía llamada dos respiraciones. Puedes llevar dos respiraciones. ¿Vale? Puedo hacer, inspiro. Y en pico de grulla abro y expiro. Inspiro para acabar el movimiento. Expiro. Pero también lo podría hacer mucho más sencillo. Depende de vuestro nivel de relajación. Meter dos respiraciones como hacíamos en los 8 es viable. Pero hay que trabajar mucho más la relajación y los cambios internos del cuerpo. Con pipa, igual. O bien. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.